Bienvenida y bienvenido una vez más a otra entrega de este apasionante tema que es el Hormuz. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones respecto al consumo de esta poderosa sustancia. Estas recomendaciones vienen de la mano de investigadores que tienen en su sitio web subtleenergies.com. Vamos allí. Ante la pregunta de si alguien ha notado efectos adversos después de la ingestión de materiales Hormuz, la respuesta es la siguiente. De vez en cuando, la gente ha reportado efectos desagradables asociados con el uso de algunos de los productos Hormuz y figuran en el sitio web Subtle Energies o Subtle Energies en español. La mayoría de estos efectos pueden explicarse como sigue. En primer lugar, los elementos Hormuz parecen estimular la eliminación de las toxinas del cuerpo. Esto ocurre primero en el nivel celular. Como estas toxinas vuelven a entrar en el torrente sanguíneo, pueden desencadenar los mismos síntomas que desencadenan cuando las toxinas se almacenan inicialmente en las células. Estos síntomas generalmente no persisten tanto como lo hicieron originalmente, pero pueden ser un poco más intensos durante un corto periodo de tiempo. También se informa de que ocurre un orden inverso desde el presente hacia el pasado. Este proceso se llama crisis curativa. El hígado y los riñones tienen la función de limpieza de toxinas de la sangre y la eliminación de ellos del cuerpo. Si estos órganos no están funcionando bien, no puede haber una acumulación de toxinas en estos órganos que podría dañarlos. Por esta razón, es generalmente mejor hacer una serie de limpiezas hepáticas y beber mucha agua en conjunto con las etapas iniciales de Hormuz ingestión. Pocas personas tienen serios problemas con la etapa de limpieza. Para algunas personas, el aumento de la carga de eliminación podría resultar en estreñimiento. El magnesio extra en Hormuz agua del océano precipitado puede mitigar esto, ya que es el mismo que el ingrediente activo de la leche de magnesia, un laxante notable. Un beneficio adicional es que la mayoría de la gente son deficientes en magnesio y esta es una buena fuente de magnesio, al mismo tiempo que el proceso de eliminación de algunas personas reportan cansancio o somnolencia. Se informó también durante esta etapa que algunas personas pueden ser muy somnolientas y que cuando despiertan tienen mucha hambre. Pensamos que esto sucede porque el cuerpo utiliza la energía almacenada en el ATP para alimentar el proceso de curación. Hay algunos indicios de que este cansancio puede evitarse o mitigarse tomando vitaminas B adicionales, especialmente la B12 y la creatina aminoácido. Otra cuestión que ha sido sugerido por varios investigadores y productores de Hormuz es que es más fácil beneficiarse del Hormuz si el cuerpo está en un estado más alcalino. ¿Existe alguna evidencia de que los productos Hormuz, particularmente aquellos con una base de magnesio o de calcio, tendrán a alcalinizar el cuerpo? Otras fuentes de Hormuz parecen funcionar mejor cuando el cuerpo es ligeramente alcalino. La mayoría de la gente en la dieta convencional tiende a ser ácida. Y para ello, aquí tenemos una recomendación de series de alimentos y sustancias que tienden a movernos hacia la parte alcalina del espectro y son las siguientes. Todas las verduras vegetales de hojas verdes en especial. La mayoría de todas las frutas, incluyendo frutas cítricas. Quinoa, beber varios vasos de agua al día, aceitunas maduras, almendras crudas, habas, frijoles de soya, guisantes frescos y judías verdes, aguacate, la leche de cabra que contiene lactosa y es baja en proteína, dietas bajas en grasa, el ghee, que es una mantequilla o manteca clarificada, una grasa saturada y sin colesterol, el ejercicio moderado, los ejercicios de relajación, respiración profunda, yoga, etc. Ahora
Los alimentos a continuación tienden a mover a uno hacia el final ácido menos deseable del espectro. El consumo excesivo de almidones, todos los productos de mar, aves, pescado y todos los alimentos de la carne, yogurt, manteca, huevos, leche de vaca, queso de cebada, arroz, maíz, pan, trigo, avena, kamut, amaranto, tif, trigo sarraceño, todos los frijoles excepto lima y las habas de soya, comidas altas en grasa, más del 20% de calorías de grasa, dietas ricas en proteínas, más de 25 gramos por día, todas las pastas, camarones y fideos, galletas, papas fritas, comer en exceso, los tomates cocidos, pasta y salsas, azúcar refinado, el jarabe de maíz, la miel, los refrescos, galletas, pasteles, tartas, dulces, etc. Arándanos, grosellas, ciruelas, pasas, algarroba, todas las nueces y semillas excepto almendras, tabaco, drogas, la margarina, la mantequilla, aceites hidrogenados, maíz y aceite de oliva, todos los alimentos fritos, o frito en mantequilla o aceites, café, té, alcohol, chocolate, el bajo consumo de agua durante el ejercicio, la falta de sueño, la ansiedad, el enojo, la preocupación, el estrés. Los expertos en este campo sugieren que uno debe consumir alrededor de 80% de alcalinos y un 20% de alimentos ácidos. Por último, David Hudson y otros han sugerido que ciertas sustancias pueden pegar los elementos hormuz a su estado metálico. En algunas circunstancias, estas condiciones aparentemente pueden ocurrir en el cuerpo. De acuerdo a Hudson, las sustancias en cuestión son los sulfitos, SO3, carbono y monóxido de carbono y óxido nítrico. Dado que la mayoría de los elementos hormuz son tóxicos en su forma metálica, es aconsejable evitar los alimentos y las situaciones que aumentan estas sustancias en el cuerpo. Hay algunos indicios de que las tendencias de los elementos hormuz caigan al estado metálico se minimiza a tener una ingesta adecuada de vitaminas B12. ¿Por qué al hormuz no le gustan los campos magnéticos? La respuesta de David Hudson en su taller dijo: me he dado cuenta de que hay cuatro sustancias. Estas sustancias son los sulfitos, SO3, carbono y monóxido de carbono, óxido nítrico, y la radiación de longitud de onda corta, ultravioleta profunda o más corto. Con base a las experiencias de Jim, diseñó las primeras trampas magnéticas para obtener hormuz, levitándolo fuera de las aguas subterráneas ordinarias. Las trampas funcionan según el principio de que el hormuz en el agua es repelido por los campos magnéticos en la trampa. A partir de estas y otras experiencias, que la hipótesis de que el efecto Meissner en el hormuz causan a retirarse de los campos magnéticos, creemos que este efecto es energetizante para el hormuz al principio, pero cuando se alcanza cierto nivel C2H, el efecto Meissner se rompe y el superconductor hormuz se vuelve hacia el estado metálico. También se demostró por secado del precipitado del agua de mar en un quemador eléctrico o mediante su exposición a la luz UV o por microondas en un horno de microondas, en cada caso se produjo un aumento en el contenido metálico del precipitado que aumentó aún más durante un periodo de 6 meses. En base a todo, hemos llegado a la conclusión de que Hormuz se energetiza al principio cuando se expone a campos electromagnéticos de alta energía, pero más tarde se vuelve hacia el estado metálico cuando la exposición a los campos continúa. Dado que no tenemos ninguna manera de identificar la ruptura sobre el punto, le recomendamos que evite la exposición a la luz solar o a campos electromagnéticos. Esto incluiría cosas como teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, dispositivos Bluetooth, hornos microondas, placas eléctricas, redes inalámbricas y líneas eléctricas de alta tensión. También tratar de evitar
salir en línea con el eje de giro de los motores, discos duros y generadores eléctricos. Hablando de el cobre en estado M, también podría decirse que es el coloide de cobre. El cobre parece tener un efecto psicofísico menos profundo que el oro. Algunas personas reaccionan bien al cobre en estado M y algunas personas no lo hacen. El cobre en estado M pondrá a una persona con enfermedad de Parkinson en una reacción severa. No tome cobre en estado M si usted tiene un historial de la enfermedad de Parkinson en su familia. La enfermedad de Parkinson no es el resultado de que el cuerpo manipule el cobre correctamente. Si usted no tiene tendencias hacia la enfermedad de Parkinson, cobre M estado es realmente bueno para usted. La mayoría de los efectos generalmente asociados con el envejecimiento, canas, arrugas, etc., se ha relacionado con la deficiencia de cobre. La deficiencia de cobre es lo que mata a la mayoría de nosotros. Si el cobre en estado M es lo que le da su color verde, clorofila, entonces su madre tenía razón cuando ella le dio de comer sus verduras. En relación al platino en estado M, provoca fuertes reacciones de tipo antabuse al alcohol. Si usted come el platino en estado M y trata de beber alcohol, varias personas tomaron platino en estado M para las alergias y parecían recuperarse a estas alergias. Todo el grupo fue a una fiesta de Año Nuevo para celebrar. Justo después de que comenzaron a beber, llegaron a estar tan enfermos que pensaron que iban a morir. Hola. Luego de haber visto este resumen, otra cuestión importante que hay que tener en cuenta al momento de consumir Hormuz es que los estudios científicos de este artículo y otros que he estado investigando, se ha visto que es una sustancia adictiva, altamente adictiva. Y por otro lado, al mantener una dieta constante de estos materiales, pueden producir una intoxicación. Es decir, todo en exceso es malo o es perjudicial para la salud. Tenemos que tener en cuenta que acá tenemos nanomateriales, son inofensivos para la salud y de hecho nos hacen bien. Como vimos que los egipcios hacían un consumo, este ayuno de 40 días, en donde los primeros 9 días hacían un ayuno de solo agua y bueno, para limpiar el organismo de impurezas, y durante los 31 días siguientes consumían estos materiales. Y luego dejaban de consumir los materiales y estos materiales seguían generando una acción en el cuerpo porque van quedando los sedimentos en nosotros. Estos sedimentos de estos materiales son los que van a ir trabajando en nuestro organismo. Se ha visto que en personas que mantenían una constancia en el consumo de estos materiales, que por un lado presentaban una alta adicción a estos materiales. Por otro lado, sucedía que en los casos de personas con problemas mentales, problemas psíquicos y demás, que llegaban a un punto en el que ya no mejoraban y empezaba inclusive a retroceder, a otra vez volver a estados deteriorados de su mentales o emocionales. Es decir, por un lado igual estaban curados a nivel físico, pero a nivel psíquico había un retroceso al mantenerse en una constancia. Esto probablemente es producido por la intoxicación que van produciendo estos materiales. Si los consumimos de modo constante, van a provocando un exceso, como lo vemos en el caso del consumo de vitaminas. Un exceso de consumo de vitaminas genera una hipervitaminosis, que es perjudicial para la salud. Lo mismo ocurre con estos materiales. Al consumir en exceso grandes cantidades y indefinidamente, producen una intoxicación, que eso va a un retroceso de la salud. Al tener exceso de estos materiales, también es más probable que se produzca la recombinación de los átomos de estos materiales a su estado metálico. Que recordemos que todos los materiales Hormuz en el estado metálico son tóxicos para la vida y para la salud. Para evitar todas estas cosas, los investigadores de Subtle Energies recomiendan hacer un consumo cortado, es decir, por lo menos consumir durante 2 semanas
Hormuz y dejar de consumir una semana, de cuestión de que el organismo se limpie y el organismo pueda otra vez estar preparado y consumir las dosis recomendadas, no excederse. Muchas veces yo sé que hay personas que pueden tener deseos de poder o angurria de poder, o pueden haber personas que quieran ser mejores que todos y quieran consumir, quieran llenarse de supermateriales y para ser unos superpoderosos, más poderosos que todos. Pero en este caso no van a poder, señores. Porque bueno, si lo hacen van a atenerse a las consecuencias de la intoxicación de la que estamos hablando. Bueno, ahora que conozco la información, voy a tratar de hacerlo así, de consumir con regularidad durante 2 semanas y dejar al menos una semana de consumir para evitar esto de la intoxicación por los materiales y de la adicción a los materiales y el retroceso psíquico. Como te digo, esta sustancia no es mágica. Si tenemos ciertas cuestiones emocionales que resolver, realmente las vamos a tener que resolver por otros medios. Esto no es algo mágico que va a resolver todas nuestras situaciones psíquicas o mentales. Físicas sí, y al estabilizar nuestro cuerpo físico es más probable que podamos estabilizarlos en nuestro cuerpo emocional. Para todo el tema de la parte emocional vamos a tener los nanomateriales que tienen diferentes aplicaciones y entre ellas hay una de aplicaciones en la cuestión emocional. Y una cosa más muy importante que te quería decir, como vimos en el resumen que acabamos de escuchar, el platino en estado M es bueno para las alergias y etcétera, pero también puede resultar en una reacción adversa al consumo de alcohol. Se estima que cualquier tipo de hormuz del que haga por lo general va a tener platino. También, por otro lado, al incrementar nuestro sistema energético, podríamos decir, acelera y estimula, hace que tengamos mucho más sensibilidad a las cosas. Se recomienda, bueno, ya de hecho, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, desde lo vamos, además de que resulta en trabas energéticas en otros chakras de nuestro cuerpo. Y bueno, por muchas cosas es preferible evitar el consumo de alcohol en líneas generales y también de otras sustancias, de otro tipo de drogas. Pero bueno, se ha escuchado y se ha comprobado, se ha visto que es perjudicial el consumo de elementos hormuz con psicofármacos. Es perjudicial y es contraproducente para la salud en un periodo que vos estés consumiendo psicofármacos, porque estos psicofármacos actúan en un campo emocional de la mente, en el cerebro, y esto genera un conflicto severo con los elementos hormuz, porque los elementos hormuz incrementan, como decimos, nuestra percepción y nuestra sensibilidad a muchas cosas, y eso hace que todas las cosas podríamos decir que nos pegan mucho más. Entonces, por eso es que también es preferible evitar mezclar elementos hormuz, ingestión de elementos hormuz, con lo que son psicofármacos, que son pastillas para dormir, pastillas para la antidepresión, para un montón de cosas de esas que recetan los psiquiatras. Y también, en líneas generales, evitar el consumo de drogas fuertes y el consumo de alcohol. En líneas generales también evitar el consumo de alcohol mezclado con hormuz porque, bueno, nos puede pegar mal. Y también las drogas pesadas, tipo LSD y ese tipo de drogas pesadas, es mejor evitarlas. Es muy importante que, bueno, que vayas leyendo, lo estoy dejando en la descripción del video. Estoy dejando el link al artículo completo en donde aparece toda la investigación respecto a la importante aplicación de estos materiales en cuanto al agricultura, en agricultura, para las plantas, para la huerta. Y bueno, es muy importante que es una de las cosas por las cuales tenemos que difundir esta información para que seamos más y para que, bueno, de repente esto pueda ser difundido a tal punto que ya puedan empezar a utilizarlo en agricultura, en las huertas,
Acá en la biorregión en donde vivo hay producción de frutas y bueno, también esto tiene aplicación en muchos lugares lo han estado usando, contiene enormes aplicaciones y son materiales muy fáciles de hacer con un bastante barato costo. Es muy poquita la cantidad de materiales sólidos de Ormuz que tenemos que usar para la tierra y son impresionantes los beneficios. Además, estas cultivos hechos con estos superconductores, nanomateriales, Ormuz, van a ser mucho más beneficiosos para la salud porque van a tener una mayor biodisponibilidad de minerales, de vitaminas, de proteínas. Entonces, estos alimentos, además de ser unos alimentos que van a tener mayor resistencia a las plagas, van a poder resistir más la sequía, van a crecer mucho más, además van a ser muy alimenticios para la salud. Así que bueno, por eso es importante que vayamos difundiéndolo y por eso te estoy dejando el link de este artículo para que de alguna manera vos, si conoces a alguien que esté trabajando en agricultura, que esté trabajando en parte de producción de alimentos de huertas o en chacras, etcétera, que puedas de alguna manera difundirlo, enviarlo por correo, para que de alguna manera la gente se vaya enterando de esto, que es muy fácil. Tenemos que hacer una difusión de este conocimiento para justamente progresar, evolucionar y cada vez estar mejor todos, estar mejor en todos, en tu biorregión donde vivas. Podés difundirlo a tu Ministerio de Agricultura para que, o a las cámaras de agricultores, o etcétera, o hasta entre mismos agricultores, podés difundirlo, podés mandarlo por correo y que la gente se vaya enterando. Y después, bueno, poder ir haciendo grupos de producción, como dice en el artículo, la idea es ir haciendo grupos en las regiones de producción de estos materiales y para así poder proveer a las diferentes, para los diferentes necesidades, requerimientos, gente que tenga problemas de salud, gente que produzca alimentos. De esta forma vamos a ir siendo cada vez mejores. Aquí estamos en la evolución, muchachos y muchachas. Así que a evolucionar. Espero que te guste mucho este video. Compartilo. Podés suscribirte. Podés darle like. Y compartilo. Así somos más. Difundí esta información. Que te guste mucho este video. Espero que estés muy bien. Hasta luego.